en Brasil hay varias variedades, pero son pocas en realidad la cantidad de variedades buenas que hay en Brasil. Y felizmente les puedo decir hoy que el mejor híbrido del mercado, en otras palabras, la mejor variedad para ustedes en el mercado es Mabuno. Si no invierten en un buen pasto, en un pasto que les va a dar algo, también se están ahorrando tiempo, dinero y mucho esfuerzo para producir mejor leche de calidad y mejor carne también de calidad. Otros beneficios que creo que también son muy importantes de Mabuno, que Mabuno es una variedad que resiste muy bien a la sequía. ¿Por qué? Porque las raíces de Mabuno pueden crecer hasta 4 metros de profundidad. Eso es importantísimo. No creo que exista otra variedad o híbrido en el mercado que tenga esas cualidades. En otras palabras, durante el periodo de sequía, que hoy en día lo vemos en el mundo entero, Mabuno sigue produciendo mínimo otros 3 meses. Entonces ya es una gran ventaja de producir un pasto que en la época de seca también les va a dar una producción de forraje. ¿Y por qué? A causa del enraizamiento de las raíces, que es enorme y profundo, y la absorción en consecuencia, la búsqueda de humedad, se mantiene por mucho tiempo. Entonces, en épocas de seca, también Mabuno les va a producir, que ya lo hemos visto en varios países donde se produce Mabuno. Y claro, tenemos situaciones en donde hay plagas, pero una de las grandes ventajas de Mabuno es que es muy resistente, pero muy resistente a salivazo. Yo lo he visto en comparación, por ejemplo, con la variedad más grande, variedad no híbrido, que es el Marandú. Y Mabuno es muy superior, entonces resiste muy bien al salivazo, que es uno de los problemas que ustedes productores tienen. Pero Mabuno tiene la calidad de resistir bastante bien al salivazo.